siempre lo digo, al lado de Adelantado me siento muy pequeña, muy joven, también tengo que decírtelo. Pero es una evidencia del mundo del atletismo. Recordemos que es el bicampeón mundial de maratón. No una, sino dos veces, ¿eh? Se dice pronto. Así que estar junto a ti para todos es un auténtico privilegio. Y tenemos ya muchas ganas, Adel. Bueno, pues buenos días a todos. Buenos días. Estoy encantado de volver otra vez aquí a San Sebastián. Ya he corrido esta maratón, he participado también dentro de la maratón, también en media maratón. Y bueno, llegar aquí a la 44 edición de la primera maratón de San Sebastián, yo creo que es un éxito y hay que felicitar a los organizadores, sobre todo por ese éxito, sobre todo de participación de este año, que es muy importante, ¿no? Ahora vamos a correr todos juntos, seguro que vamos a disfrutar, pasarlo bien. Hoy no vamos a correr mucho porque cuando hay que correr es mañana, por lo tanto ahora es pasarlo bien y disfrutar y estar todos juntos en armonía. ¡Ey, campeones! ¡Vale! Ha llegado el día 27 de noviembre de 2022, son las 8 de la mañana y bueno, nada, maratón de San Sebastián, allí vamos. Peña. Kilómetro 5. Kilómetro 10. ¡Ey, campeones! ¡Vale! Kilómetro 15. Kilómetro 20. ¡Ya tengo media! ¡Durísima! Kilómetro 30. Esto ya lo tenemos.
kilómetro 35. Yo no tengo piernas, la verdad, pero tengo cabeza. Así que vamos a por ello. Arte dice que llegó el Mugaratzen, 42 kilómetros pasachi, llegó Egin Ondoren. Más participantes que están llegando a meta después de las 4 horas y 2 minutos. Maratón de San Sebastián conseguida.